Durante los últimos minutos del domingo anterior, un hombre fue asesinado a balazos presuntamente a manos de su compañero de parranda, quien logró escapar pero estaría plenamente identificado. Se supo que las dos personas consumían bebidas embriagantes en una casa del barrio Paricutín cuando comenzaron a discutir. Uno de ellos desenfundó una pistola, disparó en contra de su rival y enseguida emprendió la huida. Familiares del ofendido solicitaron el apoyo de una ambulancia. Sin embargo, los minutos pasaron y al ver gravemente herido a su ser querido, lo subieron a una camioneta particular para trasladarlo a un hospital, pero lamentablemente dejó de existir. Oficiales de la policía municipal arribaron al sitio de la agresión, lo acordonaron y solicitaron intervención de la Fiscalía Regional para las actuaciones correspondientes, sin que fuera revelada la identidad del fallecido. Fuentes cercanas al caso indicaron que el presunto homicida se encuentra plenamente identificado, por lo que ya las autoridades trabajan para lograr su captura. Informó para Red 113, Luzma Cervantes.